puedes ver. La loma acaba acá. Esa es la terminación de la loma. Y ahora este condominio le ha cercenado hasta allá. Si medimos, aquí estamos hablando más de 50, 60 metros. Y encima tienen acceso directo a la loma. La loma, que es de todos los sultanos, hoy tiene dueño. Esta es la Loma Amarilla, es un espacio natural clavado en medio de surco. A los lados hay urbanizaciones, carros, viviendas, edificios, casas. Y este es el lugar que los vecinos intentan defender. Una loma clavada en medio de la ciudad. La naturaleza vale poco en esta ciudad. Un espacio de tranquilidad y aire puro. Ahora en esta loma se ha creado un circuito natural. Se supone que por aquí pueden venir los ciclistas, también se puede hacer deporte. Esta es la parte frontal de la loma, pero la loma por la parte de atrás ha sido cortada. Una elevación de tierra que esconde inmemorables secretos que incluso se anuncian en este letrero. En la época de los incas se cultivaban muchas flores de amancaes, las cuales son de color amarilla. En la época de los incas. Y es por ello que toma este nombre, Loma Amarilla. La flor de amancaes solo crece en el frágil sistema de lomas que atraviesa la costa peruana y que va muriendo por falta de protección. Es un ecosistema del desierto, ¿no? Lima está en un desierto, entonces este es un ecosistema desértico. Casi un oasis. Es un oasis, lo llaman oasis de neblina en el desierto, ¿no? ¿Qué sucedió en la Loma de Surco? ¿Por qué este proyecto inmobiliario mutiló parte de este cerro? ¿Pero cuál fue el camino que se dio para ocupar este espacio? No mutilemos nuestra naturaleza. No hay plata que compense este atentado. Un grupo de vecinos de Surco buscó a Panorama para denunciar la mutilación de la Loma Amarilla. Horrorizados, vieron cómo maquinaria pesada, justo detrás del municipio de Surco, arrancaba parte de este pequeño cerro, lleno de árboles, siempre abierto para todos los vecinos. ¿Cortar parte de la loma? No. Eso no sería justo, es cortar parte de nuestra historia, ¿no? Es la historia de una loma herida, quizá muerta como ecosistema por la manipulación del hombre. En lo legal, todo está en orden. Es propiedad privada, oleada y sacramentada por el municipio. Pero ambientalistas, biólogos e historiadores miran pasmados lo que sucede. En la loma y el enorme proyecto inmobiliario que ocupa sus faldas. 7 torres de 5 pisos con vista a la loma. Los dúplex llegan a costar 1.000.000 de soles. El terreno era de la Fundación Canevaro. Pilar Freitas es su controvertida y actual vicepresidenta, quien enfrenta serias acusaciones por el mal manejo de los millonarios fondos de la institución cuando era presidenta. Según esta investigación de la Universidad del Pacífico, la Fundación Canevaro está prohibida de vender sus propiedades. Sin embargo, vendió, como otros tantos bienes, el terreno al pie de la Loma Amarilla. Lo vendieron. ¿Cómo lo vendieron? No sé, porque ¿cómo pueden vender algo que es ecológico? ¿Cómo pueden mutilar? Claro, o sea, lo que no comprendemos es cómo han podido mutilar una loma tan linda. Exacto. Tú no tienes idea, nos hubiese gustado que tú vengas cuando esto existía y era loma. Para que tú veas ahora lo que es, ¿no? O sea, no te imaginas, estamos así consternados porque jamás pensamos que podían construir en una loma, o sea, una zona ecológica. Alguien tiene que ser responsable. No pueden decirnos, no, que el anterior alcalde, que el alcalde de Surco, que el alcalde... No, alguien tiene que ver responsable. ¿Quién es el responsable? Y que responda. La Fundación Canevaro aportó, es decir, regaló a Surco 5 hectáreas de área verde y años después vendió estos 8.000 metros cuadrados. Acabamos de ver un cartel donde dice que Surco defiende la ecología. Entonces yo no sé si esto es
un chiste, es para reírme, es para llorar, porque al final, ¿cómo van a defender la ecología si han permitido que cercenen una parte de este hermoso, esta hermosa loma que contiene tanta vida natural? Yo te pregunto, ¿habrá alguien que mañana más tarde compre otro pedazo de loma? Entonces, de aquí a 10 años, le tendré que contar a mis hijos que alguna vez existió una loma amarilla, porque hoy ya no va a existir. O sea, ¿quién me asegura a mí que mañana más tarde esto no sea vendido totalmente? Yo no soy especialista, pero se ve claramente que son árboles viejos, frondosos. Por supuesto, yo calculo que tendrán pues más de 50, 60, 70 años. Eso es natural, eso es ecología. Una loma es un ecosistema que tiene especies, especies vegetales que solo aparecen en el invierno con la garúa y desaparecen en el verano porque están acostumbrados a esa forma de vida. Es un ecosistema del desierto, ¿no? Lima está en un desierto, entonces este es un ecosistema desértico. Entonces las especies están adaptadas a estos ciclos. El ecosistema de las lomas es protegido por ley. Son intangibles, no se pueden cortar, menos construir. Desde hace mucho tiempo la relación con los ecosistemas de Lima y los limeños está rota, porque si hubiera existido algún tipo de consideración por este espacio natural, este espacio no se hubiera tocado y ahorita tendríamos una loma natural aquí. Entonces empezó la destrucción. Esta es una loma muerta. Ya no hay loma. No, aquí ya no, ya no hay loma. No, no, o sea, y ahora es un parque, pues, ¿no? Y encima al parque que ahora de la cual la gente disfruta, ahora también lo están matando con estos temas que están ocurriendo respecto a las inmobiliarias, ¿no? Alguna vez este cerro en Surco pudo tener este ecosistema protegido y único en el mundo. Solo en Chile y en Perú se levantan estas lomas. Sin embargo, hace mucho que este espacio en Surco fue alterado. Las plantas autóctonas fueron cambiadas por árboles foráneos, todos traídos de Europa, matando su frágil ecosistema. Una loma activa es un oasis en la desértica Lima. Estamos subiendo a una loma que pertenece al sistema de lomas de Lima. Estamos en Villa María del Triunfo. Es una loma que ya ha sido intervenida por el hombre. Ha sido destruida en varias partes. Ustedes pueden ver, acá hay asentamientos humanos, hay edificaciones. Entonces es una loma que va muriendo. Que va muriendo este ecosistema sumamente frágil por la intervención del hombre, pero por el clima que hay aquí, todavía hay restos de vegetación que solamente crecen en las lomas. Miren cómo está toda este musgo verde que sube por todas las escaleras y está en todos los techos. Entonces, ahora nosotros estamos caminando hacia la punta de este cerro, de esta loma, para poder ver cómo es una loma que todavía está activa, que todavía está viva. Así como fue la loma amarilla hace muchos años. Hasta aquí llegan las casas y esta es la zona que no está intervenida por el hombre. Vamos a encontrar la vegetación de la loma, como estas plantitas llenas de rocío que crecen por todos lados aquí. Aquí está la flor de amancaes que tiene unas rayitas verdes por dentro, tiene estos pétalos y es muy, muy frágil. ¿Qué es lo rico en una loma? Además de la biodiversidad que tiene, la cual la podemos entender como la riqueza de especies, también tenemos genes. Tenemos parientes silvestres de la papaya, de la papa, del tomate, de la caigua, ¿no? Entonces son reservorios genéticos que eventualmente podríamos utilizar para mejora genética de nuestras variedades. En Surco, por ejemplo, podríamos haber visto un paisaje de este tipo, ¿no? ¿Una loma se puede recuperar? Como todo ecosistema, tiene un punto en el cual, si tú lo afectas de determinada forma, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Malograda de por vida, para siempre. Sí, ya lo extingues, ¿no? Ya nada de esto guarda la loma amarilla maltratada desde hace mucho tiempo, pero aún así tiene en sus entrañas un enorme valor histórico. Entonces estamos hablando de la guerra con Chile. La guerra de Chile con el Perú. Entonces, esta loma era un mirador. Acá se
apostaban nuestros militares, nuestras fuerzas armadas, para mirar el avance chileno. Por supuesto, todas las elevaciones servían para eso, pero también ha sido zona en combate, porque siempre cuando uno tiene más altura da una mejor visión de fuegos. Roberto Mendoza es historiador de la Comisión Permanente de Historia del Ejército Peruano y especialista en la guerra con Chile. Fuera de eso, no es solo para la Batalla de San Juan, es también anteriormente, en el tiempo de los incas. Como los incas siempre veían algo que era fuera de lo común, les llamaba la atención, esta zona por su tierra, Amarillita, era un lugar también de adoratorio. ¿Reuniría los requisitos para ser intangible? Por supuesto. Yo estoy seguro que si han hecho las excavaciones para poner los cimientos ahí, han tenido que sacar algo, balas. Obligaban a sacar balas. Siendo lo que es, atesorando parte de nuestra historia, ¿por qué terminó mutilada? No destruyan más la loma, es pulmón de Surco. En el 95, la Municipalidad de Lima otorgó la habilitación urbana a esta parte de la loma. Y en el 2010, Fundación Canevaro vendió el terreno a Inversiones Lancaster. Padova, SAT, es una empresa que se encarga de todo lo que es la construcción, los permisos, la administración urbana, el diseño de la obra, etcétera, etcétera. Es como si nosotros somos los socios capitalistas. En el 2011, Inmobiliaria Padova empezó a construir el proyecto Loma Amarilla. No han cortado un cerro, ¿no? Pero si es que la municipalidad ha otorgado el permiso para hacer el proyecto, el cual lo tenemos, ¿cuál es el problema de cortarlo, no? El terreno nunca fue protegido como parque, patrimonio cultural o área intangible. Incluso Padova Inmobiliaria asegura que trató en todo momento de reducir el impacto con estas fotos en la fachada de las torres. Dicen que han respetado los límites y que se trata de propiedad privada. Todo está en regla. Ya no escuchamos a los pajaritos, vamos a escuchar cuando se muden claxo. Entonces, yo pregunto, el vecino que vive acá tiene todo el derecho entonces de también poner un cerco aquí y subirse y tener su loma también parte de la loma. Además que si le vendieron a ellos, pueden vender este pedazo. Pero por supuesto, pueden hacerlo, o sea, si ya hicieron lo que quisieron, pueden hacer lo que quieran. Es la historia de una loma herida, un espacio que nadie cuidó y que destruyen de a pocos. ¿Quiénes son los responsables? Pues nadie. Todo está en orden para evitar problemas. Total, las lomas, huacas y recursos naturales no se quejan. Solo guardan nuestra invalorable historia e identidad. Ponemos nuestro jardín, o ponemos nuestra chacra, o ponemos nuestra casa sobre la huaca, sobre el ecosistema, y nada, pues es triste, es decepcionante. La empresa constructora efectivamente ha actuado con todos los papeles en regla. Sin embargo, no deja de ser una pena la desidia con la que...